trasladamos acá en terreno. La unidad evangélica siempre presente en cada momento. Hoy vamos a tener una hermosa caravana Cristo en la Esperanza, caravana que va a pasar por varias comunas del Gran Concepción, donde vamos a tener predicación, alabanzas y también un carro musical que va a recorrer todo el Gran Concepción. Así que estamos muy felices, muy contentos de pertenecer a esta hermosa actividad. Nosotros no es la primera vez que lo hacemos, estamos ya activando hace varios años. Hemos tenido otras caravanas también y esta es una manera. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque no nos queda otra alternativa, ya que estamos en pandemia, no nos podemos reunir presencialmente, pero sí tenemos que expresarnos de alguna manera con nuestros vehículos. Ahí tenemos un bus maravilloso que también va con el eslogan de Jesucristo es nuestra esperanza, y a su vez la iglesia es actividad esencial. Como celebración del Día de las Iglesias Evangélicas en Chile, estamos de acuerdo en que tenemos que expresarnos. Además, nos motiva profundamente nuestra convicción de que la iglesia debe ser considerada una actividad esencial dentro del quehacer nacional. Por tanto, también junto con el mensaje queremos dejar claro que creemos y estamos convencidos de que la iglesia es una actividad esencial, fundamental para el desarrollo de sociedades sanas. Vamos a tratar de pasar por el corazón de Hualpén. Eso significa venir a Alemania, después llegar a Cañería, volver por Grecia y pasar a Curanilahue y después terminar y estacionarnos frente a la alcaldía para regalar una Biblia a la alcaldesa, y así también nosotros entregarle una carta para demostrarle lo importante que es la religión en este tiempo y también las iglesias como actividad esencial, ya que hemos tenido bastantes informes de enfermedades de tipo mental que está teniendo la gente en este tiempo. Ese es más o menos el propósito de esta caravana y también el deseo que nosotros tenemos como unidad evangélica para mostrar al mundo en realidad de que la iglesia, siempre las puertas deben estar abiertas, como dijo el rey David. ¿Qué cosa más linda que mostrarle a nuestra ciudad que Cristo es la única esperanza? Y lo otro, que la compañía fue espectacular. Con las personas que trabajamos, damos gracias a Dios por su buena voluntad, su buen ánimo, su cero cansancio. Sin duda alguna, muy motivado, teniendo la certeza de que la población lo va a leer, lo va a ver y va a recibir en su corazón la fe, la esperanza que es solamente en Cristo Jesús. Es el día de los evangélicos, aunque nosotros los evangélicos, todos los días de nuestra vida son días para Cristo. Pero la idea principal es mostrar a nuestra vecindad que nos la están pasando solos, que tienen a Cristo como su esperanza, a Cristo como su salvador, y solo a través de Él vamos a poder pasar todo este tiempo de pandemia, de enfermedad, de caos, de toda la situación social que estamos viviendo, aferrados a Cristo nuestro Señor, se va a hacer todo más llevadero. Así que es una linda, linda experiencia y vamos que se puede. Esta caravana tiene dos finalidades. Por una parte, es poder declarar que Cristo es la esperanza, y por otro lado también señalar que la iglesia es esencial. Así que nosotros como Estudio Jurídico Luther nos hacemos presentes y estamos de acuerdo con que la iglesia es esencial, tiene que ser una actividad esencial en todo lo que dure esta pandemia. Así que estamos apoyando con todo. Has apoyado al pastor César Garrido en la confección de estas cartas de la iglesia evangélica. ¿Cómo ha sido esta confección de las cartas? Sí, efectivamente, el presidente, pastor César Garrido, nos encomendó la redacción de todos los documentos que se están presentando a las distintas autoridades, y estos documentos tienen por finalidad señalar que la iglesia es una actividad esencial. Qué lindo, Dayana, que esté acompañado de tus dos bebés, de tus dos niños, que sean parte también de esta caravana. La verdad que Josué y Anaís han tenido la bendición de poder conocer en sus cortos pero importantes años que el Evangelio es sano, es saludable. Por lo tanto, nos hace bien como familia, y queremos en el nombre del Señor, a través de esta también iniciativa que nos hemos sumado, poder también respaldar y decirle a la gente que muchas veces el concepto de religión, de evangélico, está muy manoseado, está muy vituperado y también erróneamente considerado.
el Evangelio es vida. Sofonías 3:17 dice, mi Dios es alegre. Y ellos han entendido con el paso de los tiempos que al Dios que adoran es un Dios cercano, es un Dios oportuno y que por supuesto alegra sus corazones. Sol, te quedó muy hermoso el letrero que hiciste atrás en la camioneta, ¿tú lo hiciste? Sí, yo lo hice ayer. Un poquito, le realizaste dibujo, ¿qué le escribiste? Unos globitos, y le hice puntito y le puse un versículo. Precioso, Coco, y te felicito por el trabajo que realizaste, te quedó precioso el versículo vivo. Gracias. Muy bien, gracias a Dios, felices de poder estar aquí celebrando nuestro día, todos los cristianos, protestantes, juntos unidos, celebrando diciendo que Cristo es la esperanza y además un mensaje a la sociedad de decir que la iglesia es una actividad esencial. El mensaje también que tiene la camioneta que dice, yo educo a mis hijos, vemos acá también otros mensajes en la parte de atrás. Bueno, que ese... es algo fundamental para todo hijo de Dios. Nosotros somos los encargados delante del Señor de educar a nuestro hijo, no la sociedad, no el gobierno, no nada en este mundo. Nosotros somos los encargados y yo decido educar a mi hijo. Creo que es fundamental en este mundo donde ahora todo el mundo anda tan desesperado, buscando razones para poder existir, ocultándose en sus casas. Decir que Cristo es la esperanza es un pilar fundamental para la sociedad hoy en día. Cristo es la esperanza y la iglesia es una actividad esencial. Gracias. Es muy buena, es una actividad que permite unificar no solo la iglesia, sino también unificar a la familia y permite también el dar a conocer que como padres tenemos el derecho preferente para educar a nuestros hijos. Es súper importante eso, que como Estado lamentablemente se ha querido vulnerar, pero no se puede pasar por sobre la decisión de los padres respecto a la educación valórica, respecto a lo que viene siendo la educación sexual, que también se debe hacer desde el hogar, y respecto a cómo nuestros hijos se van desarrollando. Pero quienes entregan los valores, quienes de cierta forma permiten el desarrollo de sus hijos, son activamente los padres y son los que deben responsabilizarse. Tú eres fiel, descansaré. Me aferraré. Nos encontramos acá con el alcalde Don José Rivas. Don José, ¿cómo está? Yo, gracias a Dios, muy bien. Y además contento con esta honorable visita que hoy en la tarde nuestra municipalidad y nuestra ciudad ha recibido. ¿Qué es esta actividad que está realizando la unidad evangélica? Bueno, me parece significativa. Ustedes sin duda han dejado de hacer cosas importantes porque esto sin duda tiene un valor superior. El estar festejando con antelación lo que ocurrió hace 500 años atrás con Martín Lutero y luego entonces a esa fidelidad, de esa forma de transmitir el Evangelio. Muchas otras iglesias han continuado construyendo más cristianismo, más convicción, más justicia en este mundo, porque los hombres inspirados por Dios son más justos, son más nobles, son más respetuosos de todos. Entonces, claro está en que estamos tremendamente contentos con esta visita. Y entre paréntesis, yo muy agradecido además de todos los cristianos, cualquiera sea su iglesia, en nuestra comuna, porque ellos son todos muy buenos ciudadanos. Bueno, quiero primero que nada agradecer a los gestores de esto, porque de verdad es una hermosa actividad. Creo que hoy día nuestra comuna, como todas las comunas, necesitan que el Evangelio se pueda llevar, especialmente en estos días difíciles. Y los felicito por esta gestión y esta hermosa actividad. Robinson, ¿y cómo te enteraste de esta hermosa actividad que están realizando? Bueno, a través de las redes, que estuvimos ahí viendo que estaban los afiches puestos y automáticamente los comunicamos ahí con Carlito y con toda parte del equipo para poder ser parte y poder recibirlo como corresponde. Y qué mejor ser recibido por la máxima autoridad de nuestra comuna, quien automáticamente abrió las puertas de la municipalidad y siempre él ha estado dispuesto a ayudar a toda la iglesia y con tiene una buena relación con toda la iglesia de la comuna. ¿Tú podrías entregarnos algún mensaje sobre el lema de que dice Cristo es la esperanza?
Bueno, yo creo que hoy día en medio de esta pandemia, la única solución, y me baso en el texto que dice en el Salmo 23, que dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Creo que la única esperanza que tenemos hoy día es en el Señor, que déjate pastorear por Él, y creo que todos los problemas y las enfermedades que estamos viviendo, el Señor nos va a ayudar. Muchas bendiciones para todos.